Aire. Sí, no todo. ¿En la parte alta? La parte alta, sí. Ajá. ¿Cómo ves, Osimo? Pues sería cuestión de checar por esta parte. Sí, por acá arriba. La lámina. Y bajar a alguien. Ajá. Amarrado. Así es. Ya para checar, pues. Y a ver, pues vamos a ver por dónde le vamos a poner. Colados. Estaban ahí en la casa, en Colón, colados. ¿Eran dos? Sí. Okay. ¿Son dos casas? Vamos a tratar de bajar. ¿Cuántas casas usted? Eran cuatro, nada más que con uno se salvaron. Señor, ¿algunas lograron salir de la vivienda? Sí, algunas, las que están de ese lado ya salieron. ¿Ustedes qué escucharon en el momento que ocurrió esta situación? Pues es que se escucha el ruido cuando va bajando el río y suena así como si estuviera pasando el temblor. Ajá, así que no. Ajá. ¿A qué hora fue esto? Como las de 12 a 1. No. El horario normal. ¿Ahorita no han logrado rescatar algún cuerpo o alguna persona? Ni uno. ¿Ahorita la autoridad municipal está aquí con ustedes, sí, apoyándolos? No. La autoridad es la que está llamando a la gente que se traslade de un lugar para ¿Ya lo están trasladando a un albergue? Sí, pues todavía no, es una escuela donde lo estamos llevando, pero queremos ver la seguridad. Aquí ya no hay, ya todo está en riesgo, la comunidad. ¿Ya la gente ya evacuó? Ya. ¿La que está aquí? Bueno, ahorita falta por salir, por donde hay salir. ¿O también han encontrado una salida de los de aquella no, lado hacia acá? Es hasta arriba y hasta abajo, no, más arriba, a lo mejor puede. Albergue sin preocupación. ¿Ya están bajando, disculpa? Sí. Vamos a ver si hay cuerpo. ¿Encontraron cuerpos, disculpe? No. ¿No han llegado al lugar con el crecimiento? Mira, lo que pasa es que las casas que vinieron, el lobo, están enterrados, entonces buscaron. ¿Van a subir?